El mensaje de hoy se titula El poder de creer la verdad. ¿Sí? ¿Estamos ahí? El poder de creer la verdad. La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fe. Este va a ser nuestra proposición en esta mañana, para que puedas llevarte en tu corazón, creer lo que Dios es, lo que dice y lo que hace es la clave para tu vida. Creer, ahí puedes completarlo porque está incompleto, creer lo que Dios es, lo que dice y lo que hace es la clave para tu vida. Creerle a Dios es la clave para tu vida, creerle. Ahora, creer es más que conocer, porque vos podés, uno puede conocer, pero no vivir de acuerdo a lo que conoce. Cuando uno vive de acuerdo a lo que conoce, realmente está creyendo. Si para ir para alguna familia que tenga un varoncito chiquitito o una nena que le dice, hijito, vamos a ver que la persona está arriba de la mesa, tírate que acá está papá, ¿sí? Y el hijo duda, ¿no? ¿Por qué? Porque puede entender que es su papá, pero no cree que le va a sostener. ¿Cuándo lo cree? Cuando se tira. ¿Se entiende? Entonces nosotros en la teoría podemos decir, yo creo en Dios. Pero mi hermano y amigo, creer es creer y confiar. Es cuando nosotros ahí nos tiramos a los brazos del Señor en medio de los problemas. Porque si no, lo único que tenemos es un conocimiento intelectual, pero no fe, de creerle a Dios. Y creerle a Dios es la clave para tu vida cristiana. Creerle a Dios, no solo conocerle a Dios, sino creerle, que es conocer y confiar en Él. ¿Estamos? Entonces, acordate de esto. La base de nuestra salvación, somos salvos por la fe. Efesios dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por fe el Señor nos salvó y Él lo quiso así. ¿Se imaginan si hubiese sido por obras? Entonces todos estaríamos ahí, lo mismo. No, y sí, yo, Señor, me faltan 10 obras para llegar al cielo. Y se dice, no, así no, es por fe. La obra la hizo Cristo. Amén, gracias a... Qué inteligente, ¿no? Que es el Señor, ¿no? Porque si nos hubiesen preguntado a cualquiera de nosotros, bueno, ¿cómo habría que hacer para ir al cielo? Y yo creo que todos diríamos, y bueno, hay que hacer muchas cosas, vamos a hacer listas. Entonces el que cumple las listas va al cielo. Pero Dios dice, así no, es por fe. Y la fe en Jesucristo, y amén por eso, ¿no? La base de nuestra salvación. ¿Y después qué? ¿Qué es en nuestra vida cristiana? ¿Son las obras entonces? No, también es por fe. La Biblia dice, en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos. No por vista. 2 Corintios 5:7. Y la fe es el medio por el cual vivimos también. La fe. Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe es creerle a Dios y es más que conocerle. Entonces, en esta mañana vamos a tener una pregunta clave. Yo les dije, creerle a Dios es la clave. La pregunta sería, ¿cómo podemos hacer para que la fe sea clave en mi vida? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para no solo conocer de Dios, sino realmente tener esa fe que sea clave para realmente encontrar esa vida abundante que Cristo tiene para mí? Bueno, quiero dejarte en esta mañana 3 maneras rápidas, ¿sí? La primera, puedes anotarlo ahí en tu bosquejo. Mi querido hermano, convencete que Dios es lo único confiable. No solo sabelo, sino convencete. ¿Sí? Es como a esa persona que va y se golpea contra la pared. Se golpea y no entiende que la pared duele, ¿no? Hasta que en un momento entiende uno, si la pared, no voy a ir más por ahí porque me golpeé tanto, ¿sí? Bueno, así es con Dios, o sea, tenemos que convencernos. Es lo que necesitamos, es al Señor obrando en nuestra vida y tenemos que creerle a Él.
Estamos entonces, seguimos. Todos, puedes anotar ahí, tenemos fe en algo, de alguna manera. Todos tenemos fe. ¿Sí? Algunos confían. ¿En qué? ¿En qué les parece que podemos confiar? Ahora que ganó Massa, ahora estamos re bien. No, uno dice, no, ahora que, sí, ya. ¿Qué va a pasar esto? O que el dólar blue, tenemos que confiar. O que Ramón Díaz, tenemos que confiar porque Ramón Díaz nos va a salvar. Gracias que vino Ramón Díaz. ¿No? Pero generalmente uno tiene fe, ¿sí? En las cosas. Todos tenemos fe, ¿sí? Ahora, fíjate cuál será la diferencia. Punto B, puedes anotar ahí. Somos ingenuos si depositamos nuestra confianza en algo o en alguien que no es confiable. Y todos te van a hablar, ¿no? De las cosas buenas que pueden tener si vos confías en ellos, ¿sí? Estaba por ahí, uno dice, yendo al caso de la política, ¿no? Por ahí el discurso de una era, viéndolo la seguridad, un delito, no sé cómo era, una sentencia, algo así. Y el otro te decía otra cosa, y conmigo va a pasar esto, y conmigo el otro. Pero nosotros como cristianos tenemos que convencernos que Dios es lo único confiable. Es en el único que podemos confiar, mi querido hermano. ¿Sabés que uno puede confiar en su trabajo? Puede confiar en personas. Pero tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de que las personas fallan y que las situaciones cambian, pero Dios no. ¿Saben que cuando hacía este mensaje me acordaba en qué momento de mi vida me quedó eso de ¿qué pasó acá? Que esto no era como se decía, ¿no? Y me acordaba, por ejemplo, creo que lo conté alguna vez, cuando en el 2010, en febrero del 2010, creo que era 28 de febrero, estábamos en una reunión entre todos los vendedores del laboratorio donde trabajaba, ¿no? Y estábamos ahí todos reunidos. Y justo invitaron al jefe de toda Latinoamérica. Entonces él vino y dijo, bueno, acá estamos, esta es una gran empresa, yo trabajo acá desde hace un montón de tiempo. Y esta empresa te da esto, y te da lo otro, y esta empresa es esto. ¡Wow! Y uno dice, ¿dónde trabajo? Es algo increíble, ¿no? Lo que el hombre decía. No, porque esto, y esta empresa es esto, y esta empresa es lo otro. Bien, 28 de febrero, 9 de marzo, festejando un cumpleaños de mi mamá y teniendo a mi hermana Natalia al lado mío, comiendo. Me dice, Iván, ¿te enteraste que se vendió Gerimplau? ¿Cómo? ¡Casi me atraganto! ¿Cómo que se vendió? Si hace 9 días este hombre estaba diciendo que era lo máximo y que era lo tremendo y que si yo tenía eso iba a ser re feliz. Y después se vendió. ¿Cómo que se vendió? Tremendo. ¿Tengo que confiar en eso? No, en Dios tenemos que confiar. Y después el otro día la gente llorando, cantidad de gente con antigüedad, que lloraba, pero todos los años de nuestra vida se fue, ¿qué va a pasar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cómo me voy a sostener? Y son todas las preguntas que vienen, ¿no? Pero cuando confiamos en Dios tenemos otra posibilidad, ¿sí? Es así. Otra cosa que me quedó recordando, ¿se acuerdan en el 2001 cuando estaba, no, uno ya se sabía, en cualquier momento esto explota y no sabemos para dónde va a explotar? Entonces, ¿qué te decía? Bueno, uno qué hacía, cambiaba los pesos que tenía en dólares, ¿no? Y lo dejaba en el banco. Y me acuerdo los asesores, ¿no? Algún asesor así del Banco Galicia, ¿no? Que iba y me decía, y yo le decía, pero esto, ¿será que no va a pasar nada con la plata que uno tiene ahí? Pero no, ¿cómo va a pasar algo? Si hay una ley, que es la ley de la convertibilidad, no pueden hacer nada, ¿cómo van a hacer algo? Si tienen la ley de la convertibilidad, eso me lo habrán dicho, ponele en agosto del 2001, en diciembre del 2001, ¡plum! Chao, el corralito y sonaste. Si tenías el dinero adentro del banco, fíjate cómo sacarlo, ¿sí? Pero ¿cómo? ¿No era que había la ley, que era la ley de la convertibilidad? ¿Dónde quedó eso? No podemos confiar en los hombres. Tenemos que confiar en Dios. En Dios, ahí tenemos que depositar nuestra vida. ¿Entienden? Entonces,
uno tiene que estar ahí, confiando en Dios, confiando en Dios. Esto es, tengo más ejemplos para darles, pero vamos a seguir, ¿sí? Porque de esto ahí se puede hablar un montón, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede, no? Cuando el objeto de nuestra fe no es confiable, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucede cuando el objeto de nuestra fe no es confiable, ¿no? Los otros días invitamos a comer a los alumnos a casa, un domingo a la noche. Y después de esa comida quedaron todos descompuestos. ¡Qué cosa tremenda! ¿Pero qué pasó? Y los habíamos invitado a la mejor pizzería que teníamos. Nosotros confiábamos en ellos y le comprábamos ahí la pizzería de la esquina. ¿Sí? ¿Pero qué pasó que se descompusieron? Entonces ahí fue Milce a hablar con ellos. Pero mirá, ¿qué es lo que pasó? Y bueno, no, nosotros acá somos todos limpios, te dicen, ¿no? Y bueno, pero uno cuando a veces ahora uno ve y están los gatos, ¿no? Que cuando el negocio está cerrado al mediodía, ¿no? Uno ve a los gatos que caminan por arriba de la mesa, ¿no? Bueno, chicos, perdonen. Algunos adelgazaron y eso es bueno, ¿sí? ¿Y qué pasó? Ya no confiamos más. Ya no compramos más. Pizza en la esquina de casa. Nunca más compramos. Comprábamos siempre, ¿eh? Comíamos pizza. ¿Hasta qué pasó eso? Y no compramos más. Tenía mi confianza en el que le compré el agua. Uno dice, bueno, vamos a comprar el agua, ¿sí? Que nos venden, porque el agua de la canilla no es buena. Hasta que un día se me ocurrió ir a analizar el agua. Primero, yo pensando en el agua de la canilla, ¿no? A bromatología, me fui con los frasquitos, todo, ¿no? Y digo, voy a llevar la otra agua por las dudas. Digo, pero no, yo tengo confianza y viene toda cerrada, con sello, todo, ¿no? Bueno, llevé las dos aguas. ¿Qué agua me salió mal? La del bidón, la que nosotros compramos, esa salió contaminada, y no la de la canilla. ¿Qué hicimos? Nuestra confianza, nuestra fe, que estaba depositada en esa empresa, ¿le volvimos a comprar? No, porque nuestra fe se cortó. Solo Dios es el único confiable en donde podemos nosotros depositar nuestra fe, ¿sí? Entonces somos ingenuos si depositamos nuestra vida, nuestra confianza en algo, en alguien que no es confiable. Dios no cambia, ¿eh? Dice la Biblia eso. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. También dice la Biblia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló. ¿Y no lo ejecutará? Malaquías dice, porque yo, Jehová, no cambio. Entonces esa posibilidad tenemos de creerle a Dios, porque Dios es confiable. Número dos, no termina ahí, ¿eh? Guarda, no termina ahí. Tenemos para terminar de acomodar nuestras ideas, tenemos que llegar al final de este mensaje. Primero, entonces, créele a Dios, convencete, mi hermano. Dios es lo único confiable, es lo único. Número dos, no solo eso, estamos hablando de maneras, acordate, de cómo hacer que nuestra fe sea clave en nuestra vida cristiana. La segunda manera es profundizar en el conocimiento de Dios, profundizar. La Biblia dice, en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, si quieres anotarlo ahí al lado. Y el oír, ¿cómo viene? Por la palabra de Dios, un texto clave para lo que estamos diciendo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la segunda manera para hacer que esa fe sea, que realmente sea una fe clave en nuestra vida, y no solo un mero conocimiento, tenemos que, dice, profundizar el conocimiento de Dios. Yo anoté aquí, el nivel de fe que tengamos dependerá de cuán bien conozcamos el objeto de la misma, ¿sí? Punto A, podemos anotar ahí, la fe en Dios solo falla cuando tenemos un conocimiento errado de Él. Y esto es importante, porque a veces empezamos a suponer cosas que van a pasar, ¿sí? Que no tienen nada que ver con el Dios que conocemos de la palabra.
¿Entienden? Si no conocemos a Dios y queremos vivir nuestra vida cristiana sin conocimiento, vamos a empezar a suponer. Seguro que Dios va a hacer esto. Seguro que me va a pasar lo otro. Seguro, por ahí con buenas intenciones. Pero ¿qué pasa? Eso va a fallar. Porque ahí estás teniendo un conocimiento errado de Dios. Por eso el desafío es que vos y yo conozcamos la palabra y conozcamos al Dios de la palabra para poder tener una fe correcta y ubicarnos. ¡Wow! Mirá qué importante. La Biblia dice, por ejemplo, que los esposos debemos tratar bien a nuestras esposas para que nuestra fe no tenga, ¿cómo dice? Estorbo. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Entonces capaz que vos, que por ahí no sabés eso, y tratás mal a tu esposa, y después te pones a orar, ¿no? Y tu oración pega en el techo y te pega ahí en la cabeza. ¡Pum! ¿No? Y vos sentís que algo te pega. ¿Pero qué es? ¿Por qué? Pero no, uno tiene que entender que la Biblia nos dice que es importante tratar bien a nuestras esposas, ¿eh? Para que nuestra oración no tenga estorbo. Y así cantidad de cosas que necesitamos conocer para realmente entender cómo es Dios, cómo piensa, qué es lo que quiere de mi vida, cómo me debo conducir. Necesito conocerle. ¿Qué es lo que nos pasa hoy? Que un poco tiene relación con lo que dice 2 Timoteo o 1 Timoteo, donde dice que en los últimos tiempos habrá comezón de oír, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Muchos grupos que tratan de promover la vida cristiana con emociones y sensaciones, pero sin conocimiento, ¿entienden? Y entonces ahí se van a dar contra la pared, porque no conocen cómo es Dios, cómo piensa. Eso te va a ubicar realmente, nos va a ubicar un conocimiento profundo de Dios, ¿sí? Seguimos. B, cuando intento ir más allá de lo que conozco de Dios, estoy suponiendo, y esto es terrible, ¿no? Porque si yo digo, bueno, Señor, me salvó, tengo fe en ti, pero no conozco a Dios, termino poniendo mi fe en la fe. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque si vos decís, lo único que tengo es fe en Dios, decir, bueno, yo quiero confiar en Dios, confío en Dios, no sé, eso es lo que hago, pero no conozco el Dios de la palabra, y después si me tengo que alimentar o sostener mi vida cristiana, lo tengo que hacer, esa fe que sigo teniendo los otros días, la tengo que depositar solo en mi fe, ¿entienden? Pero no en la palabra. Entonces voy a ir para cualquier lado. Por eso, mi hermano, es tan importante que conozcamos al Dios de la palabra. Es tan importante que cuando estés en diferentes grupos y diferentes lugares donde la palabra se abre, que vos puedas escuchar, prestar atención, anotar, aprender y tener esa actitud, un corazón abierto para aprender, porque quiero conocer más de Dios, quiero conocer cómo piensa, cómo es, qué espera de mi vida. ¿Entienden? Es importantísimo. No podemos vivir nuestra vida cristiana sin conocer al Dios de la palabra. Tenemos que leer nuestra Biblia, tenemos que memorizar, tenemos que tener nuestro devocional, tenemos que conocerle a Dios, ¿sí? Esto es fundamental, porque si no, cuando intento ir más allá de lo que conozco de Dios, esto pasa mucho, podríamos hablar un montón sobre esto, cuando intento ir más allá de lo que conozco de Dios, estoy cayendo en la suposición, suponiendo que va a pasar esto. Pero cuando conozco a Dios, entiendo qué es cómo Dios actúa. Eso es importantísimo. Si Dios no lo dijo, ninguna cantidad de fe en el mundo hará que sea cierto. Si no, hay que tener fe. Hay que tener fe y mucha fe. Pero por ahí, si vos querés tener fe en algo que Dios no dijo, podés tener toda la fe, pero es algo que no es cierto, ¿entienden? Si Dios no lo dijo, ninguna cantidad de fe en el mundo hará que sea cierto. Punto C, avanzamos. La única manera de aumentar mi fe en Dios es aumentando mi conocimiento de Él. Es conocer. No solo, como decíamos, no nos estamos contradiciendo con el punto anterior, o con lo que estábamos diciendo que fe es más que conocimiento, pero necesitamos el conocimiento para entender cómo Dios es y cómo Dios piensa.
y después tenemos que confiar en Él, ¿no? Confiar en lo que hemos aprendido. Pero necesitamos el conocimiento. Sin el conocimiento, quedamos afuera. ¿Entiendes? No tenemos posibilidad. O decir, bueno, quiero organizar mi vida sin conocimiento. Estás afuera. Estás afuera del partido. No podés jugar. ¿Entendés? Entonces necesitamos conocer a Dios. Bien. Seguimos. Seguimos. Punto D. La fe no hace que la palabra de Dios sea verdad. Su palabra es verdad y por eso la creo. La palabra es la palabra. Lo que Dios dijo en su palabra, eso es la verdad. Y depende más allá si yo la creo o no la creo. ¿Entienden? Es la palabra y eso es la verdad. La Biblia dice, santifícalos. Jesús oró en Juan 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Orando el Señor, Juan dice, dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? La verdad. Entonces, mi hermano, acá es clave, es profundizar en el conocimiento de Dios. Que podamos conocerle cada día, ¿sí? Para entender cómo después proyectar nuestra vida de todos los días, ¿sí? Y no caer en la suposición. Número 3. Créele a Dios. Él es el único confiable. Profundiza el conocimiento de su persona. Por eso también en esto quiero decir que es tan importante la escuela bíblica, ¿eh? Cuando la iglesia tiene su escuela bíblica, porque eso es otro medio importante donde vos vas a poder conocer más profundamente todavía cómo es el Dios de la palabra, ¿sí? Entonces eso es algo que no deberíamos perdernos, por lo menos que puedas tener vos un año cursando aquí, cursando en la BBN, por ahí, por radio, en Palabra de Vida, pero es bueno que vos puedas cursar y comprender más de tu Dios, ¿sí? Es importantísimo. Número 3, la tercera manera, fundamental, practicá lo que sabés. Tenemos que llevarlo a la práctica, porque si solo lo conozco, pero no lo practico, eso no es fe, no es creer lo que estoy haciendo, solo estoy conociendo, pero no creyendo y obedeciendo lo que Dios me dice. Dice Santiago, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Está muerta. Si yo digo, no, yo creo un montón en Dios, pero yo no vivo de acuerdo a lo que digo, creer, esa fe no sirve. Esa fe está muerta. Estamos, puedes anotar ahí en tu bosquejo, la fe es activa, no pasiva. ¿Sí? La fe es activa, no pasiva. Fe es una palabra que implica acción. ¿Sí? Fe es acción. No es ahí quedarnos solo con el conocimiento, sino es fe, es creemos realmente cuando lo llevamos a la práctica. Muchas gracias. Seguimos. B, la fe sin obras está, ¿cómo es? Muerta. ¿Sí? Muerta. Hay dos distorsiones que me gustaría solo mencionárselas, de lo que la Biblia nos enseña como creer. Y que las promueve la nueva era, ¿sí? El pensamiento positivo. Uno puede decir, si creemos en algo, esto se hace real. Y si no creemos, se torna falso, ¿sí? Este es un pensamiento que está metido ahí por muchos lugares. Que parece similar a lo que la palabra nos dice, pero no es igual. Y no es lo mismo. Y este es un pensamiento engañoso. Es un pensamiento engañoso. Si creemos en algo, esto será real. Y si no creemos, se torna falso. En un viaje que tuvimos a Chile en el año 95, trabajábamos en una empresa que se llamaba Amway, que promovía mucho el pensamiento positivo. Entonces nuestro líder estaba ahí con mi cuñado hospedado en un hotel. Y él estaba con mucha gripe. Y estaba continuamente diciendo, ya se me va a pasar, estoy bien. Pobre, estaba todo transpirado ahí, estornudando. No, yo estoy bien, ¿no? Pero no se trata de eso. Eso no es fe, ¿sí? Eso es pensamiento positivo. Es bueno tener pensamiento positivo en cuanto a lo que la palabra dice. O sea, pensando positivamente,
que Dios va a cumplir lo que Él dijo, pero no lo que cualquier cosa que yo suponga. ¿Se entiende? Pero los cristianos decimos, no decimos así como lo anterior, es verdad lo que Dios dice en su palabra. Creamos o no creamos, ¿sí? Número dos, también otro pensamiento engañoso. Las cosas tienen que suceder por simplemente decirlo. Vos tenés que decirlo, decilo. Eso se metió mucho en las iglesias también. Vos declaralo que va a pasar. Declaralo, declaralo, declaralo. Y por ahí estás declarando cualquier cosa que no tiene que ver con la Biblia. La verdad está acá en la palabra. Ahí tenemos que meternos. Eso también es algo que está metido. Vos decilo, declaralo. No, si vos podés declarar lo que quieras, pero si Dios no lo dice en su palabra, no. ¿Me explico? Por eso hay que conocer de Dios. La nueva era quiere que creamos que somos dioses, y que actuemos pensando que lo somos. Pero lo que Dios quiere para sus hijos es que crean en Él y vivan correctamente. ¿Sí? ¿Vieron qué distinto, no? Parece, pero no es. Y es un pensamiento del diablo. Es un pensamiento engañoso. Apocalipsis 12:9. Él es el engañador del mundo. Primera Juan 5:20. El mundo entero está bajo el maligno, dice la Biblia. Entonces, tenemos que tener cuidado con las cosas que incorporamos y creemos, ¿no? Para Dios, sin embargo, si el hombre ha subsistido, ¿no?, pensando así, imagínate, ¿no?, el hecho de creer la verdad, ¿no? Es esto lo que dice Mateo. Para Dios todo es posible. Seguimos, punto C. Si creo en Dios y en su palabra, viviré de acuerdo a ella. Si creo en Dios y en su palabra, si creo realmente, y fíjense el ejemplo que aprendimos el otro domingo, cuando el pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer? Dios le dijo, los voy a acompañar, ustedes tienen que cruzar el río, y también tuvieron que cruzar el mar. ¿Pero qué tenían que hacer? Poner el pie y demostrar ahí que estaban confiando, que tenían fe. Y bueno, ahí está también para nosotros. Tenemos que poner el pie en el agua, demostrando que realmente creemos en Dios. El cristiano tiene posibilidad de alcanzar el éxito en su vida por el poder de creer la verdad. La verdad de Dios, ¿sí? Y no la verdad de los hombres, sino la verdad de Dios. El acto de creer, escucha esto, incorpora a la mente, pero no es limitado por ella. La fe en realidad sobrepasa las limitaciones de la mente e incorpora el mundo real invisible. Y es ahí Efesios 3:20 cuando dice que Dios podrá hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso va más allá de nuestro... Pues, mirá lo que el Señor hizo, no lo puedo creer. Bueno, tremendo. Esa es la fe, ¿no?, que podemos encontrar y vivir en Dios. Si tenemos al infinito Dios del universo como objeto de nuestra fe cristiana, podremos ir donde quiera que Él nos lleve. Pero que Él nos quiera llevar, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Muy bien, ya terminando, vamos a hacer algo que esperemos que salga lindo. Yo les di papeles a cada uno y son los sí puedo de Dios que aprendemos en la palabra. Y me lo imagino algo así, no sé si va a salir, pero primero tenemos ahí 18 lectores. Me los imagino como gritando un gol en la cancha, porque esto realmente es apasionado lo que vamos a leer. Hay preguntas y versículos, ¿sí? Entonces, y me lo imagino también como, ¿vieron en el Mundial la ola cuando hacen así? Bueno, ¿sí? Así me lo imagino. No sé si va a salir así. Son 18. Comenzamos con el primero, yo voy diciendo número uno. Y separa que tiene el número uno. En el papel que le di, perdón que no le pude dar a todos, pero le fui dando más o menos ahí, tienen los números, ¿sí? Así que tienen que respetar el orden. ¿Estamos? Vamos a ver si sale, pero con ganas, como diciendo, mirá que lo que vamos a leer es importante, ¿sí? ¿Estamos ahí? Número uno. De pie, vamos.
2. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Bien. 11. 12. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Muy bien. 17. 17. Bueno, ¿no? Qué lindo los sí puedo de Dios. Y vamos a dejarlo ahí, tenemos una partecita, pero después si quieren la podemos mencionar, si quieren anotarlo,
¿Qué pasa cuando tropiezo en el camino de la fe? Ahí hay dos preguntas. Dios nos ama así como somos. Punto A y punto B. Dios nos ama no importa lo que hagas. Dios te ama. Y ahí hay versículos para eso. Vamos a terminar viendo un video, ¿sí? En esta mañana.